se sabe bien dónde nació. Sabemos que fue el 10 de noviembre del año 1977, en algún rincón del Sudamérica, mientras sus padres huían después de que Albert Oráculo les dijera: huid, huid, huid. Hijo de dos padres y una madre, de niño aprendió el oficio de su padre número 2, ayudándolo en la carpintería. Cotiempo después, al ver los celos que este hecho había ocasionado entre sus padres, decide aprender el oficio del padre número 1, ilusionista, sin convencerse que el ilusionismo podía transformarse en su futura y única salida laboral. A la edad de 16 años, pide trabajo en la fábrica del barrio. Sin suceso, y quedándose vacío de alternativas, encuentra a su amigo y cantante de rock, Lázaro, que poco tiempo después transitaría los laberintos de la muerte encontrando la salida, el cual le aconseja de anotarse en la Universidad de Arte. Kirka, con el apoyo de su madre, Deta la Mamadona, transcurre sus próximos 10 años entre pinceles, drogas, libros de arte y revistas de pornografía barata. Terminada la universidad, viaja a Italia. En el viejo continente pasará sus días pintando y sus noches en bares, ganándose el pan con su show de ilusionismo, que su padre le dejara como herencia, sin lograr nunca el truco que llevó a la fama al padre: el embarazo sin tocarla. Un día de lluvia en el bar Los Apóstoles del Vino, conoce a la periodista y ensayista María Magdalena, que firmaría sus ensayos con el seudónimo de Vivi. Entre sus libros más conocidos figuran El Che juega al golf y The Shoppings con Marx, traducidos en 2 y medio idiomas. Pasarán juntos sus vidas entre sábanas, libros y pinceles, hasta que Kirka, después de haber tenido un sueño erótico con Sgarbi, toma la decisión de inscribirse al partido del extracomunitario Comunista, lugar en el que aprenderá a armar la Molotov y a distribuir caramelos con drogas en las escuelas primarias. En el año 2009, las fuerzas aliadas de la Lega del Rom comenzarán una persecución en su nombre. Kirka pasará sus próximos años exiliándose junto a su amada Vivi de pueblo en pueblo y de bar en bar. Las últimas horas de vida llegarán en el año 2010, a la edad de 33 años, cuando será capturado, torturado, afeitado, lavado y finalmente crucificado, después de que el gobernador y profesor de Pilates Humberto J. Bussi decida de dejar en manos del pueblo de la Padaña Soleada la vida de este mártir, que antes de morir dirá: volveré en 3 días. Hoy muchas personas aseguran haberlo visto por las calles del viejo continente.